La ciudad evoluciona y con ella los oficios y negocios para mantenerla entre el caos propicio de una urbe y la organización vital en sus calles. Junto al afilador, al comprador de colchones y al conductor de taxi ahora trabajan los chariers, personas dedicadas a recoger los scooters que dan servicio en las alcaldías centrales. Samuel Carmona, que vive en la colonia Roma, es parte de un grupo de 7 personas, algunos exconductores de Uber y otros ingenieros electrónicos que noche a noche recorre las calles de la alcaldía Cuauhtémoc para recoger los patines sin carga, darles vida y prepararlos para los viajes del siguiente día. Hace 6 meses iniciaron en este nuevo empleo. Todo inició con el hijo de Samuel, quien por curiosidad conoció a otros chariers, luego contactó a la empresa Green y decidieron apostar por esta plataforma. Empezamos con 9 patines con 3 cargadores, contó mientras descargaba los scooters. Su jornada inicia alrededor de las 7 de la tarde horas. Van por las calles cercanas al Monumento a la Madre, recorren el Parque México y también voltean a las banquetas de Bellas Artes hasta la Colonia Juárez. Regresan poco antes de las 10 de la noche horas al punto de carga, un cuarto de escasos metros cuadrados destinado únicamente a los patines. Los conectan y descansan. Salen a la calle, otra vez. De las 11 de la noche en adelante se dedican a escanear y levantar todo patín que encuentran. Regresan al cuarto, supervisan la carga. Y de 4 de la madrugada a 7 de la mañana ahora salen de vuelta a las calles a repartir los patines con más del 90% de pila. Al día juntamos entre 80 o 100 y con suerte 120, nos los pagan a 30 pesos aunque antes el cobro era de 45. Por semana nuestra meta es de 700 a 800 patines, haga cuentas, nos llevamos 24.000 pesos por semana que dividimos entre 7 que somos y guardamos para cubrir los gastos del vehículo, gasolina, luz y la caja chica por cualquier cosa, narra mientras el grupo sigue trabajando pues el tiempo vale oro, literalmente, un día trabajamos las 24 horas y logramos recoger 225 patines. La app te guía para saber en dónde recogerlos. Tienen un tiempo de carga de 3 horas a 3 horas y media cuando vienen vacíos y si traen carga, se llenan hasta en 2, dice. Samuel considera que esta forma de trabajo le permite vivir tranquilamente aunque aseguró es pesado trabajar largas jornadas de noche. Su narración terminó al tiempo que culminó la descarga y continuó con prisa con su labor. Permiso. En juego ayer por la mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se revocó el permiso temporal para operar a esta empresa de scooters aunque Green confirmó que no fueron notificados al respecto. Estamos aguardando la notificación oficial para entender las razones y tomar las medidas que correspondan, explicaron ayer en un breve comunicado. De acuerdo con Sheinbaum, se le revocó el permiso temporal de 45 días a Green debido a que venció el plazo para entregar información a la Secretaría de Movilidad sobre sus unidades